Christensen fue una novedad cultural. Bueno, ¿cuál fue lo que te motivó a elegir la elección del tema de la película? ¿Cuál fue la inspiración para realizar ese tema? Was war denn die Inspiration, was hat dich geführt, diesen Film auszuwählen, diesen Film zu machen? Zum einen die spektakuläre Geschichte, diese Lebensgeschichte von Trautmann, dass es auch noch in dem Milieu des Fußballs ist und ich ein großer Fußballfan bin. Und später dann, dass ich gemerkt habe, dass es einfach eine Möglichkeit ist, in diese oberflächliche Geschichte Themen einzubringen, die mich bewegen. En primer lugar fue como la historia que me pareció espectacular, sobre todo bueno, después bueno la historia además estaba incluida en cuestiones de fútbol, que a mí, bueno, yo soy un gran amante del fútbol, y después también lo que vi es que dentro de esa primera visión superficial de la historia vi que me permitía, vi que una historia que me permitía introducir temas que a mí me movilizan. Was mag eine gute Filmgeschichte sein, etwas, was spannend, bewegend, was rührend, wo eine Liebesgeschichte drin ist, wo was Tragisches drin ist, wo eine politische, eine gesellschaftliche Aspekte drin ist. Und ich habe diese Geschichte von meinem Produzenten Robert Baciniak bekommen und wir haben gesehen, es ist alles drin. Una buena historia tiene algo interesante, tiene un poco de, hay un cierto nivel de suspenso, hay una historia de amor, hay tragedia, hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales. Y bueno, cuando mi productor Robert Baciniak me trajo la historia, me presentó la historia, vimos que era una historia que tenía todos estos componentes. ¿Tienes idea de películas que estés escribiendo para el futuro? ¿Has una idea de filmes que tú para el futuro? Sí, tengo muchas ideas. Und ich hoffe, dass ich ein langes Leben haben werde, um all die Ideen in Filme umzusetzen. Ich habe viele Ideen und hoffe, eine sehr lange Zeit zu haben, um all diese Ideen in Filme umzusetzen. Na ja, ich danke dir. Zeit zu bewältigen. Und geben Sie etwas zurück.